Bienvenidos a Misión Posible. Hoy estamos llegando a sus hogares con esos emprendimientos que nos llenan de emoción, de alegría y por supuesto de ganas, sí, de ganas de continuar y decirles si es una misión posible continuar con nuestros emprendimientos, superar esta crisis. Recordemos que esta semana es muy especial porque nuestras directivas en Telemedellín y por supuesto también aquí en nuestro programa decidieron dedicarle este espacio a los emprendedores del corregimiento de Santa Elena. Emprendedores que se han visto muy afectados por toda la pandemia, pues son personas que no utilizan las redes sociales, pero además con el cambio de las fechas de la semana de lo que sería la Feria de las Flores, se están viendo demasiado afectados. Vamos a comenzar nuestro programa con Faura, naturalmente colombiano, producto hecho aquí para sentirnos inspirados, quienes además en cada producto llevan ahí impregnada esa biodiversidad de nuestro país. Vamos a ir con Ingrid. Ingrid, bienvenida. Hola Daniela, muchas gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación, por demostrarnos que los emprendedores de Santa Elena están llenos de creatividad y que nos debemos sentir orgullosos, pero además apoyarlos, sí, comprarles a ustedes para que podamos continuar. Muchas gracias. Cuéntanos de qué se trata Faura. Bueno, Faura es ilustración. Nosotros ilustramos toda la flora y la fauna de Colombia y lo plasmamos en diferentes productos para que la gente se pueda llevar a la casa esas cosas tan bonitas que tenemos en nuestro entorno sin afectar realmente los entornos naturales. Contemos un poquito acerca de que ustedes en estos momentos están en Santa Elena, que además se aprovechaban de todo lo que es el turismo y que en estos momentos se han visto muy afectados por la pandemia y por eso la importancia de invitar a nuestros colombianos a apoyar a todos los emprendedores de nuestro país. Claro que sí, todo el tema de la pandemia, la aplazada de la Feria de Flores nos afectó demasiado. Hasta el momento nosotros salíamos mucho en ferias de ciudad, tanto el Mercado Barbí como el Parque de Santa Elena y otras ferias de la ciudad que eran las que nos permitían generar los ingresos económicos de la empresa. Sin embargo, con la pandemia nos tocó prácticamente reinventarnos, acelerarnos en todo el proceso digital, a tener nuestra propia página web, nuestra tienda online y a innovar en nuestros productos, porque ahora antes no teníamos algunos productos, eran más que todo accesorios, pero ahora nos tocó hacer el tapabocas para estar como en toda la vanguardia de lo que nos está sucediendo en este momento con el tema de COVID. Lo que hemos dicho y hemos aprendido aquí con los diferentes padrinos que nos han acompañado, la resiliencia, adaptarnos a los cambios, escuchar al consumidor, ¿qué necesita? Tranquilo, aquí le tenemos la solución. Eso han hecho ustedes, adaptarse a las necesidades actuales y en este caso llegar con un producto como el tapabocas, pero además un producto que tiene el sello de ustedes porque ustedes se dedican a la ilustración, a llevar en cada tela lo que es la diversidad de nuestra Colombia, las plantas, los pájaros y el color de nuestra bella tierra. Así que comencemos a mostrar un poco de los productos que ustedes venden, que van desde termos, tapabocas en este caso, pero además esas bellas bufandas que llevan en sus telas los colores vivos que representan nuestro país. Bueno, mira, por ejemplo, en este momento, que también es lo último que sacamos, son unos vasos termo como para que la gente pueda estar en su casa, disfrutar de su café, mientras están en todo el tema del teletrabajo. Todos los productos son estampados propios, son ilustraciones propias. Algunas ilustraciones las hacemos a mano y las pasamos digitalmente para hacer el proceso de estampación y otras se hacen directamente en computador, que es una ilustración completamente digital. Todos los productos tienen algo muy especial y es que tienen una tarjeta. La idea no es solamente que uno se lleve el pedacito de Colombia y de la biodiversidad, sino que aprendamos también de ellas. Entonces en esa tarjetita, que sea respecto al estampado que te vayas a llevar, tiene toda la información de la flor o de la especie que tú te llevaste, para que aprendas dónde está ubicada, cómo se llama, para que aprendas también cómo se hizo toda la ilustración. Nosotros manejamos pañoletas, manejamos marcamaletas, aunque ya sería para después de cuando se termine toda esta cuarentena salir por todo Colombia a viajar.
Tenemos pulseras, pañoletas, tulas, cojines que los estamos haciendo bajo pedido y una infinidad de productos. Esperamos muy pronto también sacar una nueva colección con otros productos. La importancia de que las empresas no solamente vendan un producto, vendan una experiencia, y en Faura lo están realizando. Aunque en este momento no tenemos la oportunidad de ir a nuestra bella Santa Elena a recorrer esos bosques, podemos lograr tener ahí en una prenda, en una pañoleta, en un termo, plasmada la biodiversidad de nuestro corregimiento, no solo del corregimiento, sino de todo nuestro país, pero además aprender, y este es el plus que nos está dando esta marca. ¿Cuál es? En una tarjeta vamos a poder conocer la biodiversidad de nuestros productos, pero además de esas flores, de esas mariposas, de esos pájaros, y además de cómo cuidarlo, cómo protegerlo, porque hoy nuestra gran riqueza en nuestro país ha sido nuestra naturaleza. De ahí la importancia de cuidarlo y de ahí la importancia de lo que está haciendo esta empresa, y es plasmar en esa tarjeta toda la identidad de lo que es nuestra biodiversidad. Me imagino que ese es un poquito también de lo que ustedes buscan, que sus clientes se conviertan también en fanáticos y en protectores de nuestro medio ambiente. Claro que sí, es que hay una cosa que hay que tener en cuenta, Dani, y es que siempre hemos sido muy amantes de nuestra cultura, siempre conocemos nuestra cultura, sabemos que es un sombrero volteado, sabemos que es una chiva, pero muy pocos conocemos cuál es el colibrico de la cola de raqueta, cuál es el carriquí de montaña. Entonces, algo que es tan importante en nuestro país, porque somos el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo, y lo ignoramos, y es algo que pertenece a nuestro entorno y casi que lo hemos dejado de lado por mucho tiempo. Entonces la intención es que nos tomemos como muy a pecho todo lo que tenemos, que lo cuidemos como nosotros, como algo que es de Colombia, a pesar de que la biodiversidad no tiene etiquetas, pero es importante que empecemos desde nuestra casa a querer lo que tenemos en nuestra casa para empezar a distribuir todo ese amor en toda la biodiversidad en general del mundo. Bueno, Ingrid, que sea hasta el momento para aquellas personas que quieren tener los productos de saber los precios y si hay alguna promoción por participar en este momento de Misión Posible. Claro que sí. Bueno, nuestros precios varían mucho. Tenemos precios desde 15.000 hasta 45.000, que son los cojines. Y para los que nos vean en Telemedellín, vamos a abrir un espacio en nuestra tienda online con un código que sería Telemedellín y Faura con Amor. Entonces, cuando ingresen ese código, tendrán un 10% de descuento en todos nuestros productos, solo por compras en la tienda online. Ingrid, recordemos las redes sociales, esa tienda online, que fue un trabajo que fue arduo para ustedes, porque ustedes están allá en el corregimiento. Muchas veces cuando vivimos en el campo queremos estar apartados del internet, pero hoy esta herramienta ha sido la gran solución para muchos, para continuar, para poder llegar a otro tipo de públicos. Entonces recordemos las redes sociales y la página web. Claro que sí, nuestras redes sociales, tanto en Facebook y en Instagram, nos pueden buscar como Faura Colombia. Y nuestra tienda online es www.faura.com.co. Ingrid, recordemos nuevamente que ustedes, además de verse afectados por la pandemia, a la hora de que corren las fechas de la Feria de Flores, y precisamente por eso creamos este especial aquí en nuestro programa Misión Posible, para que ustedes, quienes se ven tan afectados por este cambio de fechas, puedan tener esta nueva ventana para llegarle a nuevos clientes. Entonces recordemos por qué es importante para ustedes estar aquí en Misión Posible y tomarse nuestras pantallas. No, pues uno, muchísimas gracias. Definitivamente esos espacios son los que permiten que nos conozcan. Santa Elena, pues es un corregimiento, no es tan lejano de nuestra ciudad, pero muchos emprendimientos todavía están en sus casitas y están escondidos. Entonces estos espacios nos ayudan mucho a que nos empiecen a conocer y a que invitar a la gente que empiece a apoyar todo el talento local, tanto de la ciudad como de Colombia. Nosotros apoyamos todo nuestro país y hay que empezar a querer las cosas que tenemos, empezar a apoyar los emprendimientos, porque cuesta, o sea, emprender nos cuesta, y no hablo de dinero, sino que nos cuesta tiempo, nos cuestan cosas. Nuestros domicilios, por ejemplo, desde Santa Elena son un recorrido muy grande, entonces las compras que nos realizan de verdad que van con mucho amor y con mucho agradecimiento, porque corren muchos kilómetros para poder llegar a sus casas, y es un valor bastante importante todo el apoyo local que ustedes pueden tener con todas las empresas, todo lo de Santa Elena, todo lo de Colombia, toda la ciudad. Empecemos a apoyar todo lo local.
Ingrid, gracias por acompañarnos en Misión Posible. Así es, apoyar lo local, porque gracias a nuestros campesinos, por ejemplo, es que en medio de estas crisis no hemos sido como uno de esos países que nos hemos quedado sin alimento, no. Gracias a esos campesinos que todos los días se levantan, incluso desde las 4 de la mañana, a trabajar la tierra, no nos ha faltado un plato de comida. Ese es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero ya continuamos con un poco más de nuestra amada Santa Elena. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible, en este especial dedicado para nuestros talentosos emprendedores de Santa Elena. Sí, esos personajes que hoy nos están demostrando que sí se puede, que la resiliencia definitivamente es uno de los valores que hacen parte de los emprendedores de nuestra ciudad y, por supuesto, de ese corregimiento que allá, desde allá, nos están enviando mucha motivación, muchas ganas y demostrando que sí se puede. Vamos a ir con la señora Rubiela. Ella es un emprendimiento muy especial porque en medio de esta pandemia que no ha logrado llegar a eventos como lo hacía anteriormente, hoy se está viendo en la obligación de hacer solamente contrapedido esas producciones, lo que son sus tortas de lentejas y los diferentes productos que ella ofrece. Señora Rubiela, que sea usted quien nos cuente y que nos enamore de su emprendimiento. A ver, yo vendo varios productos, el principal es lenteja y garbanzo. Lenteja y quinoa y garbanzo y quinoa. Es el principal producto. Sí. ¿Qué más le digo? Usted vende tortas, además me contó, postres. Vendo tortas, vendo varios productos, pero el principal es lenteja y garbanzo con quinoa. En este momento estoy acá en mi casa y estoy vendiendo de aquí, vendo lenteja por libras, por libras, vendo las tortas, vendo la masa y vendo las hamburguesas. Señora Rubiela, a pesar de que por el tema de que estamos distanciadas, por el tema de que usted en estos momentos vive en el corregimiento y que no ha sido muy amiga del internet, por eso no la estamos viendo en pantalla y debimos contactarla vía telefónica. Contemos un poquito acerca de cómo ha sido atravesar toda esta pandemia, toda esta crisis, y que ustedes aún no tienen, por ejemplo, redes sociales, ni tienen de pronto ese manejo del internet para llegarle a nuevos clientes. Y por eso la importancia de que hoy hagan parte de Misión Posible y que puedan estar tomándose las pantallas de Telemedellín para que todos los televidentes conozcan sus productos. Sí, para mí ha sido muy difícil. De igual manera he estado por acá con la gente que me conoce, he estado como enfocando a la gente y haciendo la promoción para vender, como promocionando el producto. Bueno, usted además entonces vende un producto muy importante que es del uso diario de los antioqueños y de los colombianos, que son las arepas, por ejemplo. Cuéntenos un poquito de eso. No le entiendo, ¿cómo así? De los productos que usted vende normalmente todos los días. Usted me dijo que usted vende las lentejas, pero que además vende unas tortas, unos postres, unas arepas. Está confundiendo. Arepas no, las arepas, las tortas las vendo como hechas en arepitas. Sí. Como así. Eso, así es, muy bien. Entonces mostrémoslas un poquito ahí a la pantalla para que los televidentes los puedan ver. Mira las tortas. Muy bien. ¿Esas son hechas de qué? Son lenteja y quinoa, condimentos frescos. Muy bien, señora Rubiela, hablemos de los precios de los productos. Esta tortica le cuesta $2,500. $2,500 la unidad, y usted de pronto vende los paquetes. Esta libra la vendo en $7,000.
Muy bien. Libro de la masa lista, sin gluten, sin harina y sin huevo. ¿Cómo ha sido adaptarse entonces a esos cambios de los consumidores? Porque usted entonces bien nos dice, viene sin gluten, sin huevo, entonces eso es escuchar lo que quiere el consumidor, adaptarse a lo que la gente quiere. Hoy en día la gente no consume, por ejemplo, gluten. ¿Cómo decide usted hacer este tipo de productos que son como diferentes? Sí, estos productos los tengo especial para las personas que no consumen, que son como vegetarianas o veganas. Muy bien. Y hoy en día hay muchas personas así. Muy bien, señora Rubiela. En este momento, para las personas que quieren comprar, ¿usted tiene envíos? ¿Cómo los está realizando? Por domicilio, por teléfono. ¿Y las personas que quieran comprar, los envíos son solamente al área metropolitana o también está haciendo envíos a todo el territorio nacional, en todo Colombia? ¿O por ser, digamos, en esos momentos alimentos, no hace envíos a todo Colombia? Solamente en Medellín y por acá. Muy bien, señora Rubiela, ¿quién hace parte de su emprendimiento o quién le ayuda a usted en la cocina a realizar todos estos productos? El esposo me ayuda. O sea, es un emprendimiento familiar. ¿Cómo ha sido sacar adelante este emprendimiento en familia? Pues ha sido muy fácil porque pues ellos me han ayudado, mis hijos de pronto me hacen los domicilios. Entre todos, todos ponemos un granito. Muy bien, señora Rubiela, ese mensaje para todos los televidentes, para aquellas personas que los están viendo, de que los apoyen, que compren los productos de ustedes. Un mensaje, es algo delicioso, es algo rico, es algo saludable, es un sabor exquisito. Reemplaza algunos alimentos. Algunas proteínas, esto nos puede, por ejemplo, reemplazar la carne en caso tal de que alguna persona quiera no comer más carne en su vida, entonces reemplazarlo con estas tortas que usted vende. Claro, lo puede reemplazar porque tiene lenteja y quinoa, no tiene nada de animal, no tiene nada de gluten ni de harina. Es algo muy saludable y un sabor exquisito. Bueno, ahí tenemos entonces el teléfono de la señora Rubiela, 320-673-8881. Señora Rubiela, ustedes aún no tienen redes sociales, pero entonces a través de Telemedellín, ¿ustedes quieren invitar a los televidentes a que les compren sus productos? Estamos en proceso, solamente por WhatsApp o por el número directo de celular. Señora Rubiela, muchísimas gracias por acompañarnos en Misión Posible. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por haberme tenido en cuenta. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nuestros emprendedores, quienes han motivado a nuestras directivas, a Telemedellín, a inspirarnos, sí, a crear este espacio para que ustedes, nuestros emprendedores, puedan salir adelante, puedan superar esta crisis. Pero además, para abrir ese espacio hacia nuestro corregimiento de Santa Elena, para recordarle a todos los colombianos que si bien la Feria de Flores es un espacio, es una feria donde todos nos llenamos de emoción, de ganas de venir a conocer a esos silleteros, digamos que esos campesinos hoy están cargando un peso más pesado que una silleta, sí, es el peso de la crisis, es el peso del miedo. Pero aquí en Telemedellín les decimos, sí hay esperanza, sí lo vamos a lograr. Y por eso vamos a ir con nuestra siguiente invitada, ella es la señora Alba. Señora Alba, ¿cómo está? Ustedes, muchas gracias. Muy bien, feliz de que nos esté acompañando el día de hoy. Precisamente, al igual que la señora Rubiela, el caso de ustedes muy parecido. Toda esta crisis ha llegado a su casa, ha llegado a su emprendimiento y por eso ha cambiado un poquito la metodología del emprendimiento y de la forma de hacer las producciones. ¿Cómo está realizando usted hoy en día las ventas? A ver, pues mi empresa se llama Dulces de Ensueño. Yo produzco lo que son tortas caseras, postres, jugos naturales. Y en este momento, pues, tengo muchos conocidos en cuestión de Medellín. Por la cuestión de que yo también participaba en mercados campesinos. Entonces, muchos clientes me han llamado para que le siga produciendo, le siga llevándole la mercancía hasta Medellín. Entonces me ha favorecido pues un poco.
Sin embargo, ya por cuestión de la cuarentena, ya me tocó hacerme a otro producto que son las arepas. He tenido buena acogida, arepas caseras hechas en leña, al carbón, y son de sancochado, o sea que viene con el afrechito, 100% maíz natural, no tiene químicos ni preservativos, se les garantizo, y me ha ido pues hasta ahora, gracias a Dios, me ha ido bien con este nuevo producto. Ya he tenido pues algunos clientes que me han estado llamando para que le distribuya hacia la ciudad de Medellín, y creo pues que va a ser como una forma de yo sostenerme en este momento, en esta crisis. Señora, señora Alba, cuéntenos un poquito de los diferentes productos que usted vende y los precios. En este caso son productos de primera necesidad porque son los consumibles, o en este caso el sector gastronómico, que de igual forma vamos a estar alimentándonos todos los días, pudiendo apoyar a emprendedores como usted señora Alba, y por supuesto como la señora Rubiela, de productos que son hechos en el campo, que además son libres, digamos, de muchos agentes que muchas veces pueden de pronto hacerle daño a nuestro cuerpo porque son productos totalmente naturales. Entonces, en este caso, háblenos un poquito de esos productos y de los precios. Por ejemplo, como te digo, las arepas son 100% naturales, de puro maíz, no contiene químicos ni preservativos. El precio son 2.000 en 5 unidades. ¿Por qué 2.000? Porque son arepas que son cocinadas, el maíz es cocinado con leña y son preparadas al carbón. También las tortas son 100% naturales, hago tortas integrales también. La torta de 8 porciones entera vale 20.000, ya porcionada tiene un costo de 3.000 pesos. Muy bien. Señora Alba, ¿y cómo está realizando los envíos? Si estamos en Medellín y le queremos hacer la compra, por ejemplo, de las arepas para la semana, ¿cómo haríamos ese envío hacia la ciudad? ¿Se puede hacer? Sí, claro. Por ejemplo, algunos clientes que tengo en Medellín me escriben al correo dulcesdeensueñosantaelena@gmail.com. Y aquí también tenemos el teléfono de contacto, que es el 313-617-2021, para que ustedes puedan continuar. ¿Cuál es ese mensaje para las personas para que apoyen a los emprendedores de Santa Elena, para que la apoyen a usted, para que puedan superar esta crisis? Y mi mensaje es de que no olviden este corregimiento, que aquí estamos todos los campesinos cultivando y trabajando para poder llevar productos naturales a la ciudad de Medellín, que aquí estamos así en esta cuarentena, es como una prueba que tenemos para que abramos nuestro mercado, nuestra producción a otros lugares fuera del mercado arbil, fuera de los mercados campesinos. Yo sé que esto va a salir algo nuevo acá, algo bueno, ya menos con la ayuda de Telemedellín, que es una fuente también para que la gente nos vaya conociendo más y nos vaya teniendo un poco de confianza. Así es, señora Alba, esa es nuestra idea, que ustedes puedan tener confianza, transmitirle la esperanza que nosotros tenemos en nuestro canal, la esperanza de que juntos vamos a lograr esta misión. Claro que sí. Muchas gracias por hacer parte de nuestra familia, por abrirnos este espacio, por lograr, digamos, este reto para ustedes que es el internet, porque definitivamente para nuestros emprendedores de Santa Elena no ha sido fácil adaptarse a los cambios que nos ha traído este 2020. Por eso en Telemedellín les dijimos, tranquilos, en Misión Posible van a tener esta ventana, tomarse nuestras pantallas para que ustedes puedan continuar y salir adelante. No olviden a nuestros emprendedores, hoy más que nunca ellos nos están necesitando. Compremos local y apoyemos lo nuestro. Que tengan un feliz día y recuerden que tienen una cita con nosotros todos los días, no solo con nosotros en Telemedellín, sino con todos los emprendedores de nuestra ciudad y de nuestro departamento, lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.